tal? ¿Cómo les va? Estamos como todas las semanas en Educación y Sociedad. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. perfecto. Bueno, me alegro. Hoy estamos con la doctora Rosa Inés Barañao. Bienvenida al programa. ¿Qué tal, Teresa? ¿Te puedo tutear? Sí, ¿sí? Por favor. Investigadora independiente del CONICET y aparte profesora de inmunología e inmunogenética, está bien dicho, de la Universidad Maimónides. Yo te quería preguntar, contanos un poquito el CONICET, cómo se llega a ser investigador del CONICET. Tiene muchos departamentos, investiga en muchas áreas. ¿Cómo se hace para ingresar y cómo se forma un investigador? Bueno, te aturde a preguntar. No, no, digamos, hay distintas maneras de llegar al CONICET. La manera más tradicional es ingresando primero cuando uno se recibe a una beca para poder hacer el doctorado. Esas becas, digamos, hay una primera beca de una formación inicial y después otros 2 años para poder terminar el doctorado. El doctorado en sí es como hacer otra carrera más, porque uno tiene que cursar más materias mientras está haciendo un trabajo original, publicar. Muchos empezamos a hacer docencia también en esa etapa. ¿Y lo cursás en el CONICET? No, se cursa en la facultad en que uno va a especializarse en ese tema. Supongamos, si uno, en general la gente que egresa de la Facultad de Ciencias Exactas, lo hace exacto, o en medicina, o en la facultad en que uno pueda hacer el doctorado. Después que se culmina el doctorado, hay opción de irse a especializar al exterior con becas postdoctorales. En realidad la responsabilidad del CONICET es cubrir los gastos, o sea, por medio de la beca, de la formación de ese estudiante del doctorado. El CONICET no puede absorber a todos los que se doctoran. Y además no todos los que se doctoran tienen después intenciones de seguir una carrera de investigación. Correcto. Entonces, parte de los que se doctoran se incorporarán a la industria, o a los laboratorios, o a otras áreas, o a la universidad. Y el CONICET solo puede absorber parte de esos que se doctoran, que son los que más antecedentes hayan logrado en ese periodo de doctorado. Entonces uno opta para poder entrar a la carrera de investigador científico, que eso también lleva una evaluación bastante exigente y tiene distintas etapas. Uno entra generalmente a una cargo de investigador asistente que puede estar durante 5 años en esa categoría. Bastante. Después se pasa a investigador adjunto. Uno ya puede empezar a tener su propio grupo de trabajo, tener sus propios becarios, sus subsidios propios, investigador independiente, después investigador principal y como último sería investigador superior, equivalente, digamos, a un rector de universidad, digamos. Pero uno también puede hacer la carrera en una universidad, hacer investigación en una universidad, formarse, hacer el doctorado en la universidad, o bien en el exterior, directamente hacer el doctorado en el exterior. Y si uno tiene antecedentes suficientes, también puede optar por otra vía y presentarse para el ingreso a carrera de investigador. Entonces, no necesariamente tiene que pasar por el CONICET esas primeras etapas, pero la mayoría de los que entran han pasado por las becas del CONICET o becas que también dan la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que son becas que van asociadas a subsidios de investigación, a un tema específico. Entonces, esas becas también permiten hacer el doctorado y después también optar para poder ingresar a la carrera de investigador. Creo que quiero hablar, doctor. Usted nos describió con bastante precisión que estamos hablando de un CONICET que brinda una especie de soporte económico. Exacto. Al desarrollo de la investigación en el país. Uh-huh. Y específicamente, digamos, a la formación. A personas concretas, ¿no? A la formación de recursos humanos. En la institución, digamos, se aplican los fondos. Sí, también mantiene parte, digamos, también mantiene institutos. Ah. Hay muchos institutos dependientes del CONICET y básicamente después mantiene económicamente los sueldos de los investigadores, ¿no? ¿Qué pasa con el investigador que requiere, digamos, equipo y además insumos y a lo mejor? Bueno,
material para desarrollar su trabajo, vale decir que más allá de su salario. Sí, eso todo nos dimitieron, requerimos subsidios básicamente. Entonces, el CONICET da subsidios, pero que no son de montos excesivamente grandes. Son subsidios como para poder trabajar y comenzar. Los subsidios más grandes, digamos, en cuanto a lo económico, los da la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que lo que promociona más que nada es las investigaciones en donde puedan armarse equipos entre distintos laboratorios, por ejemplo, y sobre todo apoya temas de importancia nacional, importancia para el desarrollo tecnológico o de investigación a nivel nacional. Entonces, esos subsidios son, sí, mucho más grandes, permite comprar equipos y se dan también subsidios a instituciones para el equipamiento de toda una institución. Por ejemplo, nosotros hemos recibido para renovar todo el bioterio es donde criamos y mantenemos nuestros animales de experimentación, ratones, ratas y demás. ¿Y los acuerdos con las universidades cómo son? Porque claro, uno sabe que hay muchos acuerdos con el CONICET y las universidades, con la agencia también de universidades. ¿Cómo se realizan? ¿Investigan en forma conjunta? Hay acuerdos con universidades y también con empresas. Con empresas, ¿verdad? Con laboratorios, en donde los gastos corren a medias, digamos. Entonces, los dos les conviene. También aportan, claro, una para parte, la investigación. Eso vale la pena, claro, recalcarlo, porque yo siempre digo que para las universidades de gestión privada es un esfuerzo, claro, muy grande y tienen muchos acuerdos con las universidades de gestión privada. Creo que nos tenemos que ir a un corte, ¿no, chicos? Sí. Bueno, en el próximo bloque sí vamos a hablar de la Universidad Maimónides. Bueno. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Another land across the sea and all the